su criador y propietario, criadero de los cascabeles, se encuentra el ejemplar en el criadero de Villadiana, en Tabio, Cundinamarca, y monta a tres castas. En su prueba individual, Tinker de los cascabeles con el número 1. Potrancas, el proceso de adiestramiento de la modalidad de la trocha, cuatro potrancas que han realizado cada una de las pruebas. Ponga el movimiento del plan con el número 1, por fuera de la pista sonora. Esta es la potranca que nosotros la analizamos, la vemos, muy agradable verla y agradable escucharla. Una potranca alegre en su cabeza, en sus orejas. Si miramos el proceso de adiestramiento con la rienda, es una potranca que va suave, va reposada por cada una de las riendas que tenemos, donde, como va trabajando la potranca, tanto el freno como el posado. Si nosotros la pasamos al 8 y la miramos de frente, es la potranca con la misma cadencia, la misma intensidad, la misma actividad tiene en la marcación de las diagonales de la trocha. Y al escucharla es una potranca con una muy buena potencia y una gran energía para ella, con mucho gusto el galardón de mejor. Póngale movimiento en el plan número 3, por favor. Una potranca que también va muy bien en su proceso. Va suave por su bocadura, suave por su bozal. De pronto no tiene aquella cadencia sostenida a lo largo de toda la competencia. En otras palabras, hay momentos que la potranca es rápida y se escucha muy bien, pero hay momentos que baja su cadencia. Esto es muy normal en los potros en proceso de adiestramiento. Una potranca de buena calidad, una potranca que de pronto no ha tenido la misma agilidad de la potranca que la antecedió, pero es una potranca merecedora de llevar la cinta de primer lugar.
ponga en movimiento en el plan 2, por favor, número 2. Una potranca continua, una potranca que nos ha trabajado a lo largo de toda la competencia dentro de la modalidad. Hay momentos en que ella se nos pone incómodas en su cola, no tiene de pronto la colocación de cabeza de las otras potrancas, pero es una potranca suave, cumplidora, con un buen puntaje para ella, con mucho gusto, la cinta en segundo lugar. Ponga el movimiento en el plan número 4, por favor, número 4. Una potranca que nos ha trabajado en la trocha, de frente, mirando, no ha tenido la calibración de pronto, la agilidad y la carencia de las otras yeguas. Es una potranca que nos trabaja con buena disposición, para ella con mucho gusto, es la cinta de tercer lugar. Perfecto, señores jueces, la calificación en la categoría queda de la siguiente manera. Mejor potranca en proceso de adiestramiento, trabajadora de segunda compasión. Está que viene el ingeniero San Juan de Palermo Burila y monta Rodolfo Guerrero. Y la cinta amarilla del tercer puesto para Paulina.